Hola chicos, chicas, bienvenidos al canal de Cordovita Gamer. Un día más con todos vosotros en este juego que me encanta, GTA. GTA en modo multiplayer, en el servidor de Distrito 7. Hoy vamos a aprender a desarrollar un trabajo como repartidor de pollo. ¡Vamos allá! Muy buenas. Hola, buenas. ¿Qué tal? Buenas. Mira, aquí estamos, empezando la jornada. Ah, qué bueno. ¿Tú qué eres, camionera también? No, yo les parto el pollo a los pollos. Ah, que eres carnicera, ¿no? Sí, sí, eso. Entonces tienes que coger el camión e irte a por los pollos, ¿no? Eso es, y luego partirles el cuello, filetearlos y todo ese rollo. Vale, vale, yo ya lo hice ayer una vez, Lo que pasa es que como no me explico nadie, ¿sabes? Me equivoqué un poco, me planté en todo el norte de la isla y en vez de coger y filetear 100 paquetes, ¿no? Que es el máximo, ¿verdad? Sí, pues pero, sí. Yo solamente fileteé 5 o 6 paquetes y me vine otra vez para acá, con lo cual gané muy poco. Pues no, nadie me había explicado nada. Hostia. Sí, así es que... En el camión todavía puedes llevar más. Ah, sí, en el camión puedes llevar más. ¿Y cómo sí, tú abres el maletero con el músculo L. ¿El músculo qué? ¿L? Músculo L. Ah. Y puedes llevar 500 en el camión y 100 encima. ¡Ostras! Entonces eso sí interesa, claro. Pues ahora mismo cojo el camión y me voy para allá. Eso sí interesa. Claro, primo, es que sin camión no puedes ir de todas maneras, ¿eh? Sí, pero me refiero que yo me creía que lo máximo eran 100... 100 no, paquetes. No. Claro, yo no contaba con que el maletero se puede abrir. L, ¿no? Claro, primo, si no, ¿qué estafa es esto? Claro. ¿Te vas a hacer un viaje por 400? ¿Por 800? Claro, ya decía. Sí, que se ganaba muy poco. Pierdes más en gasolina y en mecánico, primo. Claro. Que se estropea el camión. Está claro. Pues me voy a poner ahora mismo la ropa y voy a hacer un viaje. A ver si gano dinerito para comprarme un coche, que no tenga que andar robando coches. No, eso... Con un par de viajes casi ya tienes un coche. Con 3 viajes ya tienes un coche. Sí, como el mío, mira. De 4 puertas, 12.000 euros. Ah, pues está guapísimo. ¿Cuánto te ha costado? ¿12.000? 12.000. ¡Wow! Y 12.000 ese. Está chulísimo. Yo me he comprado una moto. Ya igual te vas como mi Polo por 12.000. Por 18.000, perdón. ¿Moto? Pues la moto no sé cómo es de precios. Sí, yo me he comprado la moto 20.000, más pequeña. 20.000 creo, no, sí. Yo me he comprado una moto pequeña de 5.000. 5.000 y pico. Ah, la pequeñita, sí. Sí, pero va muy bien, esa, ¿eh? Vamos. Bueno, sí, pero... Para ciudad, porque luego a la autopista... No te creas, ¿eh? Coge los 140, ¿eh? Y más. Ay, pues yo no sabía eso. Sí. Molina. Va como la pala. Pues casi como los 160 del Polo. Sí. No, 170 lo he puesto lo máximo. Qué bueno. A todo esto, ¿cómo os llamáis? Yo soy Antonio Cordovita. Pues si nos hemos conocido antes en el Vanilla. Sí, es verdad. Sí, me acuerdo, pero no recuerdo vuestro nombre. Ay, yo soy Gitanillo. Ah, Gitanillo, es verdad. Yo soy Noah. Y tú Noah, ¿no? Estupendo. Por ir quedándome un poco... Y quedándome un poco con los nombres, porque es que la verdad que creo que me voy a quedar en esta ciudad por bastante tiempo. Sí, la verdad es muy buena ciudad y todo. Sí. ¡Hombre, primo! ¿Qué pasa, gitano? Claro, si viene el bañador. ¿Qué hace el bañador? ¿A la ¿Quién no? Madre, ¿cómo te veas? Que no nos ha dado tiempo a cambiar. ¡Ah, no! ¿Qué pasa, Madi, primo? Buena. ¿Qué tal estás? Bien, ¿y tú? Sí, no, ¿quién está? Luego te tengo que poner al tanto de todo, ¿eh? Vale. Por cuenta, Marte. ¿Y este no, quién es? A ti no te ha dicho. Yo soy nuevo, Tú castigada. Soy nuevo en la ciudad. Yo estaba hablando con Mari. Desde ayer. Soy Antonio Cordovita.
Y yo también con Cuy. Espera, 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 que no te escucho, espera. Perdón, perdón. Sí, te decía que soy nuevo en la ciudad. Llevo aquí desde ayer. Y bueno, me llamo Antonio Cordovita. Encantado, Antonio. Igualmente, soy carnicero y ayer ya estuve dando un viaje, un par de viajes, y hoy me acabo de enterar que le puedo meter pollo al camión. Ayer no le metí pollo al camión, con lo cual me voy a hacer un viaje ahora, ahora mismo. Anda, anda.
Muy buena, amigo. ¿Qué pasa, su mano? Hola. Ahí vamos con los pollos. ¿Qué? ¿Cómo va la faena por ahí dentro? Bien, bien. Acabo de filetear y voy a meter el camión por primera vez. Voy para allá. Venga. A ver, amigo, una pregunta. Dime cosa. ¿Me pone de poseer o piedra 400 y pico, no sé? ¿Cuál es? No, tienes que dar de poseer y darle a los filetes. Vale, estupendo, gracias. Hola, gitanillo. ¿Qué pasa, primo? Pues nada, aquí estamos con los pollitos. ¿Y qué tal vas? Te queda un poco ya, ¿no? Que hemos tardado mucho en venir. Bien, he hecho una ronda y ahora voy a hacer la segunda.
Ahí todavía. Sí, uy, uy. Todavía me queda mucho. Pues son 5 rondas más una 6, ¿no? Pues sí. Sí, sí. Por eso. Te va lento. Entras, primo, te hago hueco. ¿El qué? Dime. Digo, que no sé si entrabas o no, te hacía hueco. Ah, no, me aparqué en el parking que está un poco más para allá, pero da igual, no pasa nada. Así tampoco petamos la entrada. No, primo, me refiero en el círculo. ¡Ay, madre mía, cuánto todo. Carnicero! Ah, vale, aquí dice. Y todavía falta uno por venir. Sí, primo, aquí. Yo creo que aquí tengo un error, porque tengo pollo sacrificado por 11, filete de pollo por 100. Corriendo. Espera, creo que le he dado esto. Que tengo filete de pollo por 100 y pollo sacrificado por 11. ¿Será que no lo he vaciado en el camión antes? Pero solo tienes que vaciar en el camión los filetes de pollo, ¿eh? Lo demás, guárdatelo para seguir haciendo más. Ah, vale, vale, voy para allá. Me pone piedra por 493. Piedra por 493. ¿Tienes piedra? Sí, piedra 493. Eso es lo que tengo. Hostia. Va a ser un coñazo sacar eso de ahí, ¿eh? ¿Y cómo lo puedo sacar? Es que va a ser un coñazo sacarlo de ahí porque tú cuando lo tengas tienes que sacar de 7 en 7, ¿entiendes? Y lo vas a tener que tirar. Como pases por encima de la piedra, los vuelves a recoger. O sea, que no se puede vender, ¿no? No. A menos que fueras minero, pero no. O sea, dudo bastante que lo puedas vender. Madre mía, qué mala suerte. La verdad que sí. Entonces me toca, ¿qué hacer? ¿Devolver el camión mejor? Sí, mejor devolver el camión. Vale. Pues muchas gracias. Sí, sí. Bueno, chicos, chicas, nos vamos a tomar un poquito por culo con el camión, que además de que vamos de vacío, cargado de piedra, y ahora nos encontramos con que hemos pinchado, de modo que bueno, no hemos tenido un gran día, pero bueno, hemos ganado experiencia. Y si te gusta el vídeo, si te ha gustado, ya sabes, no dudes, dale a me gusta, activa la campana y suscríbete al canal. Venga, se despide Cordovita Gamer, un saludo.